Mm-hmm. <laughs> Hello, hello, good evening, buenas noches. ¿Me logran escuchar? Buenas noches. Hola, hola. Sí, se buenas, escucha, buenas noches. buenas noches. Ok, gracias por confirmar. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar inicio a la sesión que tenemos programada para este día. Eh, por ser el primer día pues vamos a mencionar alguna información, algunos detalles importantes que eh, probablemente ya algunos los conocemos, pero eh, vamos a aclarar eh, bienvenidos, bienvenidas sean a este grupo. vamos a dar inicio. Eh, la sesión está programada para las 8 en punto y terminar a las nueve en punto. Vamos siempre a tratar de respetar el horario tanto para iniciar como para poder eh, finalizar. Eh, me ponen acá en el chat que no se escucha, pero confirmenme los demás. Creo yo que sí me logran escuchar. Sí, la escuchamos. Sí, perfectamente. Perfectamente. Ok. Ahí su Zuleima Melanie trate de verificar su audio. Ok. Ahí está Roxana confirmando que sí se escucha. Eh, gracias. Bien, eh, sean bienvenidos. Me voy a iniciar quizá presentando para que me vayan conociendo. Acá en el chat igual les voy a colocar eh, mi nombre. De hecho, ya los saludé. Ahora en la mañana les puse un mensaje en el grupo de WhatsApp. Y hace un momento igual, porque vi que se habían agregado durante el día más personas al grupo de WhatsApp, entonces probablemente no vieron mi mensaje temprano, entonces lo coloqué nuevamente ahí para que usted identifique mi, nu mi número, mi nombre, Luz Guzmán. Voy a estar eh, compartiendo con ustedes este módulo, sean más que bienvenidos. Eh, les voy a dejar mi número también acá en el chat. Si tiene donde poder anotar, puede poner la fecha. Somos inglés principiante módulo 1. Ok, so ya voy a pasar la lista de asistencia para validar pues, que usted está correctamente inscrito, ¿verdad? No vaya a ser que sea de otro módulo y se vino aquí, entonces hay que verificar con la lista. Eh, dejo mi número: 7220. A 4178, igual ahí creo que lo han identificado en el grupo de WhatsApp para que lo tenga a la mano. Cualquier cosa, pues usted me puede eh, escribir a ese número. Eh, repito, eh, hay personas que creo que tienen problemas con el audio, pero creo que los demás sí me están escuchando perfecto o se escucha cortado. ¿Cómo? Lo no escucho normal. Sí, todo se bien. Se escucha bien. Gracias, oh, bien, Sandra, bien. muy bien, Marlon, bien, la escucha so, bien ¿no? excelente, Marcos, nice, so, listen, vamos a, vamos a revisar quizá primero algo importante, los que ingresaron eh, al grupo de WhatsApp, bueno, quizá voy a preguntar, ¿habrá alguien de los que está acá que no esté en el grupo de WhatsApp aún, que no se haya no haya ingresado al grupo de WhatsApp o todos los que estamos aquí ya pertenecemos a ese grupo. Esto es importante, que todos los que estamos acá tengamos ese chat, ese WhatsApp Group, porque ahí nos van a enviar todos los días información importante. Ahí vamos a poder compartir eh, información general del, del módulo también. Entonces, todos debemos de pertenecer a ese grupo. Pregunto, ¿hay alguien que no esté y desee que le mande el link acá en este chat para poder unirse? ¿Todos ya estamos en el grupo de WhatsApp? Sí. Ok, Zuleima, uh, trate, de, trate de reiniciar. Ahí me pone en el chat este, que no me escucha, pero si sí los demás este, me están escuchando perfectamente, puede que sea su, su conexión. O, o su, su internet o sus audífonos, lo que sea que puedan estar utilizando para escuchar. Bien, entonces asumo que todos los que estamos aquí ya pertenecemos al grupo de WhatsApp. Excelente, igual. Si alguien no, indique, ponga en el chat o abra, abre su micrófono para poder enviarle el link y pueda. Yo no ingresar. estoy en el grupo. Mariela, ok, en este momento sí. le vamos a, a compartir acá el link. Yo no soy admin del grupo, o sea, yo no soy administradora del grupo de WhatsApp, como ustedes pueden verificar ahí en el, en el grupo. Eh, yo soy un participante más, así es que no puedo, como yo agregar la verdad, sino que ahí está el link, ese es para el grupo de WhatsApp, solo le da clic y automáticamente usted va a ingresar acá al grupo, ok Mariela Yamilet Yo María Concepción tampoco estoy en el grupo de WhatsApp Bye. María Enríquez agréguense en este momento por favor, ahí les acabo de enviar el link bien Vamos a proceder porque el tiempo es bastante corto. Solo tenemos una hora para organizarnos. Agradezco los que tienen cámara, les agradezco, y los que todavía no han activado, vean ahí en la plataforma de Zoom, ahí está la cámara, right? So ahí está una camarita como de video. Vamos encendiéndola porque es algo que quiero mencionar desde el día uno, so day number one, which is today, right? So me voy a referir primero a los mensajes que nos han enviado si usted no estaba en el grupo de whatsapp no los ha visto pero los que sí ya vieron los mensajes que nos han enviado de parte de staff ok eh, yo voy a estar con ustedes como su facilitadora ok so este módulo vamos a trabajar vamos a hacer diferentes actividades para que usted aprenda ok pero también es importante que usted sepa que hay una persona eh, de parte de inglés corporativo, como un staff, right? They are the ones, eh, ellos son los que están como encargados de la logística. Cualquier duda, cualquier consulta de acceso, de error de plataforma, cualquier error de usuario, ellos son los que nos van a ayudar de parte del de staff, ¿ok? Entonces, es importante que usted en el grupo de WhatsApp, aparte de. Identificar mi número, identifique la persona que le va a dar asistencia a usted en caso de llegar a necesitar o tuviese algún problema. Usted tiene que tener en claro quién es la persona que nos está asistiendo. En este caso es Mauricio Jiménez. Ahí ustedes pueden ver que él nos envió ahora en la mañana. Eh, nos envió un recordatorio, dice, buenas tardes, estimados participantes, hoy damos inicio a las clases, tener en cuenta los siguientes puntos, recordatorio de clases, conectarse puntualmente y a la hora, y la hora completa. Este, este, este módulo es principiante módulo 1, ya voy a leer la lista de asistencia para que usted valide que usted está correctamente inscrito. Primer punto dice conectarse puntualmente. La clase va a empezar a las 8 en punto y va a finalizar a las 9 en punto. Quiere decir que usted cinco minutos antes, usted puede ingresar a la reunión. Eh, cinco minutos eh, de anticipación es lo correcto. Normalmente yo voy a abrir la, la reunión a las 7:55 para que empiecen a ingresar. A las 8 iniciamos cámara encendida, micrófono, tiene que tenerlo disponible. Ya vamos a verificar si usted tiene micrófono porque es indispensable que tenga buen audio y buen micrófono. Es decir, que si usted... Eh, activa su micrófono para hablar, si usted puede ser escuchado. Right? So, todo eso usted lo va a ir aprendiendo en el transcurso del módulo. Probablemente algunos de ustedes ya tienen experiencia en una clase virtual en la plataforma de Zoom o en cualquier otra plataforma. En este caso, Zoom es la plataforma oficial para este módulo. Como le digo, tal vez algunos ya saben a dónde está el micrófono, la cámara, el chat, entre otras cosas que tiene esta plataforma. Pero tal vez algunas otras personas pueden decir, es la primera vez que estoy usando eso. No sé dónde activo, no sé dónde escribo en el chat, no sé cómo ver los mensajes, etcétera. Entonces, poco a poco usted se va a volver un experto en el uso de eh, Zoom, right? Que es la plataforma oficial para estas videoconferencias. Bien, conectarse puntualmente, por favor venga a las 8, ¿ok? Puntual, porque nos vamos a retirar a las 9, puntual, igual yo después de ustedes voy con otra clase. Entonces, así como en, eh, inicio con ustedes puntual, también debo de moverme rápido a la otra clase para iniciar con el otro grupo de manera puntual. Así es que... No olvide conectarse puntual y permanecer conectado. No se vale que usted venga a las 8, diga presente y se vaya, se salga de la reunión y se duerma y después venga faltando cinco minutos a las 9 a decir, aquí estoy otra vez. O sea, acá, eh, si usted se fija, eh, la sesión está siendo grabada. Está en la parte derecha o de la parte superior de su pantalla. Va a observar ahí que dice... Recording o eh, grabando si lo tiene en español, right? Entonces, esta clase está siendo grabada. Zoom acá puede verificar quién estuvo en la reunión, quién entró, se salió y se fue, ¿verdad? Entonces, es importante que usted tenga su cámara encendida luego dice y en este punto habemos muchos que estamos mal entonces en este momento vamos a corregir esta parte dice conectarse con su nombre completo según dui usted tiene que poner dos nombres dos apellidos si así los tuviese en su dui si usted solo tiene un nombre y un apellido pues es raro pero pero pueda que exista entonces en esta parte estamos fallando. Voy a mencionar los nombres de las personas que no sé si solo tienen un nombre y un apellido o tienen que corregirlo. Por ejemplo, Rina Montoya, Marco Zamora, María Enríquez, Nelson Sánchez, eh, Sonia Elizabeth, Sandra Guadalupe, Xenia, Jessica Trigueros, so, Wendy Flamenco. Solo aparece un nombre y un apellido. Usted tiene que tener en la plataforma de Zoom sí. nombre completo. Ahora bien, póngame atención, no es necesario que usted se salga de la reunión para cambiar esto. Usted va a ir a una opción donde dice participantes o participants si lo tiene en inglés. Busque ahí en su pantalla sin salirse de la reunión. Busque una opción donde están los participantes. Ahí va a ver usted el, la lista de todos los compañeros que estamos acá presentes. Normalmente usted va a estar en los primer, la, la primera posición. Entonces, en esa parte, usted va a ver una opción como tres puntitos. Y ahí le da clic y dice eh, cambiar nombre. Usted me Imagínense que usted diga, ¿y yo cómo seré que aparezco? Igual, usted se va a participantes, ahí va a ver cómo usted ha colocado su nombre. Entonces, esto usted tiene que hacerlo todos los días. Usted tiene que, al momento de entrar a las 8, verificar que su nombre está escrito como el DUI. ¿Por qué es importante? No porque yo quiera saber su nombre completo, sino esto es importante por cuestión de auditoría. Eh, gracias, Jessica. Eh, es importante que lo ponga porque. Es para su asistencia. Imagínense que alguien se conecte como Samsung Galaxy J7, yo no creo que alguien se va a llamar así, ¿Right? Más bien es el dispositivo que está utilizando para pertenecer en esta reunión. Entonces, cuando Zoom quiera asignar asistencia, no le va a poner a Samsung J7 porque no hay nadie en la lista que se llame así. Entonces, por eso es importante que usted coloque nombre completo. Esto lo estoy mencionando ahora porque es el primer día, porque estamos aprendiendo, porque es la primera vez que venimos acá, pero es importante que sigamos las recomendaciones que se nos compartieron en el grupo de WhatsApp. Dar verificar que yo tengo mi nombre completo según el Dui. Agradezco que eh, ya la gran mayoría, deje ver, ya lo, ya lo modificaron. Nada más falta Sandra Guadalupe, que solamente le aparecen dos nombres. Verifique, por favor, Sandra Guadalupe, sin salirse de la reunión. Váyase a la opción de participantes y ahí usted puede dar editar a su nombre y coloque eh, sus apellidos, porque tiene que estar nombre completo. Luego los demás, excelente, ya lo modificamos. Creo que ya estamos bien. No sé si tienen una duda con respecto a este punto, porque es importante que usted dice ahí conectarse con su nombre completo según DUI. De hecho, creería yo que de una vez ya le va a quedar guardado dentro de la plataforma su nombre así completo. No tiene usted que todos los días estarlo escribiendo. Eso sería lo, eh, lo ideal, ¿verdad? Que aparezca. Siempre así ya su nombre completo. Bien, eh, este punto, repito, es importante que lo eh, tomemos en cuenta todos los días. El día de mañana, igual, iniciamos. Este módulo es de 8 a 9, de lunes a jueves, eh, aunque esta semana va a ser un poco distinta porque sabemos que el día jueves es un día de asueto entonces se va a respetar el asueto y la clase del jueves va a pasar a día viernes nada más esta semana por la el día festivo que se tiene luego pues seguimos nada más tres semanas más de lunes a jueves ok el módulo es de cuatro semanas espero que así le hayan brindado la información a usted de lunes a jueves cuatro semanas eh, de ocho a nueve Okay, entonces, esta semana sí será un poco distinto, pues repito, por el evento pues, que, que, que tenemos el asueto. Eh, bueno, conectarse puntualmente, hora completa, conectarse con nombre según DUI. Eh, el link o el enlace que vamos a utilizar para estas clases va a ser el mismo siempre siempre son 16 clases 16 sesiones y para las 16 sesiones vamos a darle clic al mismo link ok el día de mañana usted ahí mismo donde ingresó ahora ahí mismo lo va a hacer si usted dice es que no tengo el link a la mano si usted ve en el grupo de whatsapp en la parte de descripción del grupo ahí está el enlace Ahí está el número de reunión, la contraseña, si usted quiere entrar colocando el número. Entonces esto es importante que usted lo sepa, que quede claro que este el link es el mismo. No vaya mañana alguien miren y cómo ingreso, cuál es el link ahora es el mismo, no va a cambiar en toda la sesión. Eh, Senia, no sé si tiene una pregunta. Sí, buenas noches. Yo eh... Disculpe si me salgo del, del tema sí, este, y al finalizar el, mo, eh, el todas las horas que tenemos de, de este módulo y, y digamos en, en lo paso eh, los siguientes módulos que son un poquito más avanzados uno tiene que volver a llenar formularios o siempre eh, sería con usted o cómo sería en okay. ese caso? Buena pregunta, Zenia, eh, fíjense que sí. todo lo que es proceso administrativo es de manera personal y de manera individual, quiere decir que cada uno de ustedes va a tener que enviar, eh, creo que ya no envían toda la información, solamente es una hojita como una confirmación que usted llena como una tipo encuesta, donde usted llena que va a continuar el siguiente módulo, no se preocupe eh Igual acá en el grupo de WhatsApp nos van a mandar la indicación cuando lo tenemos que hacer para cómo inscribirnos al siguiente módulo. Entonces, sí, cada módulo usted va a tener que estar registrando eh, o confirmando su deseo de continuar. Entonces, eso va a ser algo que cada uno lo va a tener que realizar de manera individual. Ok. Entonces, eh, la respuesta sería que sí. Se, no se va a enviar toda la documentación, simplemente una confirmación, pero no se preocupe. Eh, de parte del equipo de inglés corporativo, le van a estar brindando la indicación cómo hacerlo, cuándo hacerlo, hasta qué fecha tenemos para hacerlo. Entonces, todos esos lineamientos se nos van a brindar acá a través del grupo de WhatsApp. Gracias. Muy bien. Vamos a continuar por cuestión de tiempo. Agradezco que ahora creo yo que un 95% de ustedes tienen su cámara encendida. Esto es importante que usted mantenga su cámara encendida, ya que es uno de los eh, lineamientos que se nos ha pedido por parte de INSAFOR y eh, en Inglés Corporativo, ¿verdad? O sea, es un, algo que debe de mantener usted su cámara encendida. Si sí, tiene algún problema usted puede avisar en el chat, verdad. Mire, fíjese que por abc yo no, no puedo funciona. poner mi nombre completo con apellido. Sandra, deje ver si le puedo sí. le puedo ayudar. ¿Cuál es su apellido, Sandra Guadalupe? Montes de González. Montes de González. Eh, bien, ahí se lo vamos a lo vamos a agregar bien eh, ahí vamos activando entonces eh, la cámara ahí ya se lo agregamos Sandra bien entonces no hay problema eh, repito eh, no se preocupen en cuanto a procesos administrativos ya que nos van a estar indicando pues con anticipación qué es lo que debemos de hacer bien eh, repito nuevamente, usted debe de estar puntual, debe de colocar nombre completo, cámara encendida. Trate de identificar los botones dentro de la plataforma de Zoom, los más importantes. Por ejemplo, activar el micrófono, eh, poner en silencio, que es como la mayoría está en este momento, porque si todos mantenemos el micrófono <coughs> encendido, pues se escucha demasiada interferencia. Entonces, usted nada más va a activar su micrófono cuando se le pida su opinión, su participación, cuando alguna actividad pues que usted necesite hablar, obviamente pues en ese instante usted debe de activar su micrófono. De ahí debe de permanecer en silencio. Verifique dónde está la cámara, dónde está el chat, cómo veo los participantes, cómo puedo cambiar mi nombre dentro de la plataforma de Zoom, entre otras cosas. Bien voy a validar la lista de asistencia, ok, voy a mencionar su nombre y usted indica presente, right, so present, right, so usted me dice present, means presente, significa presente, right, so voy a leer su nombre completo para verificar que, eh, pues está bien escrito, eh, y usted me confirma eh, diciéndome ahí a uh, present, right? So Lucas Estuardo Sintigo Rodríguez. ¿Estará presente? ¿No? Luis Armando Gómez Monterrosa. Present. Nice. Si alguien llegase a tener problema con el micrófono, puede poner en el chat, ¿verdad? Estoy. presente. Present. No. Present yeah. Nice. Eh, creo que ahí me contestó ¿Dije ver? Luis Armando, correcto, Luis Armando. Eh, Luis Omar Bonilla Velázquez. Present. Nice. Eh, luego tenemos a Marcos Tulio Zamora Pérez. Present. Nice. Ah, María Concepción Enríquez de Rivera. Presente. Ok. Eh, luego tenemos a María Verónica Galvez Martínez. Present. Nice. María de los Ángeles Álvarez Valladares. María de los Ángeles, no. Eh, Mariela Yamilet González Alparad. Present. Nice Marlene Elizabeth Santa María. Present. Nice eh, Marlon Antonio Avelino Agreda. Present. Nice, Mauricio Alberto Sorto Zúñiga. Mauricio Alberto, ¿no? Eh, Mélida Yamilet López. Mélida jamilet no está. Milagro de Jesús Quintanilla, Bram. Milagro de Jesús, no está. Presente. Ok, muy bien So, let's see Mirna, Rebeca, Quintanilla, Ramírez Present Nice Nelson, Josías, uh, Sánchez, Aparicio Present Nice Then we have Nubia, Yesenia, Arqueta, Sánchez Present Nice Raúl Arsenio Mercado Urquía. Present. Nice. Rigoberto Antonio Chihuila Magaña. Present. Nice. Rigoberto. Rina Mercedes Montoya Martínez. Present. Nice. Roxana Guadalupe Sánchez Rosales. Present. Nice. Sandra Elizabeth Hernández Navarro. Present. Nice. Sandra Esmeralda Meléndez de Argueta. Present Miss. Nice. Eh, Sandra Guadalupe Montes de González. Está Sandra? Sonia Elizabeth Palacios López. Present, Present muy bien. walter abdul sánchez hernández. walter no está. wendy patricia flamenco fernández. present. muy bien. Eh, senia, senia. lavinia del rosario amaya por ahí la villa nice Yesenia guadalupe tobar de ramírez present nice jessica Bridget trigueros uh -huh. nice m suleima Marlene álvarez de portillo present muy bien so ya mencioné acá la lista de asistencia son pues todas las personas que tenemos inscritas en este módulo. ¿Habrá de casualidad alguien que no haya mencionado? Todos están en la lista. Todos los he mencionado. Quiere decir que usted está en el link correcto, right? en el lugar apropiado. So, nice. Bien. No sé, ahí María está preguntando por. No pueden, no tengo WhatsApp. Bien, eh, no, no sé ahí, María Concepción, cuál es el problema. No, no. Eh, ahorita estamos en la plataforma de Zoom, ¿verdad? Bien, esta asistencia se va a estar pasando todos los días, al inicio y al final. Y usted debe de responder, present, right, presente, para validar y confirmar pues, que usted está formando parte de. La clase, ok. Bien, eh, luego de haber confirmado la asistencia, quiero mencionar algo muy importante. Y eh, Mauricio ya, no, ya, ya nos lo envió al grupo de WhatsApp y es con respecto a la plataforma. Bien, voy a compartir pantalla acá rápidamente. Y quisiera que validemos acá. Yo creo que ya logran ver mi pantalla. En este momento yo voy a mostrarles la plataforma y quiero confirmar y quiero validar que usted ya tiene acceso a esta plataforma. Todos estos accesos se los enviaron a su correo. Usted ingresa a la plataforma de Inglés Corporativo. Creo que acá está el URL de la plataforma. Lo voy a, se lo voy a reenviar también a usted por, por cualquier cosa. Se lo vamos a colocar acá en el chat. Este es el acceso de la plataforma, ¿ok? Esta plataforma es la que usted va a utilizar en este módulo. Este programa, ¿verdad? Es un programa de. Insafor, a través de inglés corporativo, InSAFor está dando esta oportunidad para que usted se capacite en el idioma, right? So, esta plataforma usted la va a trabajar de manera individual. Ok, de manera individual. Y si usted se fija en el grupo de WhatsApp, aunque creo que ingresaron un par de personitas más, voy a tratar de reenviar este mensaje por las personas que no no habían ingresado. A ver grupo de ocho 9. Ahí está. Ahí lo he, he reenviado. Dice ahí avance de la plataforma de aprendizaje esperado. O sea, acá en esta plataforma usted le van a pedir que vaya completando los ejercicios. Ok. Y no es verdad de que, ah, yo creo que la otra semana voy a empezar. No. Este programa no funciona así. En este programa, usted debe de ir dando resultados semanales. Si usted se fija en la imagen que acabo de reenviar al grupo, dice: avance mínimo esperado en plataforma de aprendizaje. O sea, esto es lo mínimo que usted debe de trabajar. Quiere decir que usted tiene que ingresar a la plataforma hoy mismo, porque eh, la plataforma tiene ahí un par de ejercicios que si usted lo deja como para el final va a ser bastante complicado. Usted tiene que ir trabajando, eh, no sé, día a día dentro de la plataforma para ir dándole cumplimiento a los lineamientos que nos han enviado. Vuelvo y repito, el módulo está dividido en cuatro semanas, ¿right? Entonces son cuatro semanas donde usted tiene que entregar trabajo de plataforma. Esto lo va a hacer usted de manera individual. Este programa es bastante autodidacta, quiere decir que usted debe de ir viendo el espacio, el tiempo, cómo se va a organizar para darle cumplimiento al trabajo de plataforma. Esto es bien importante que usted eh, tenga clara la indicación y lo haga porque no podemos llegar por allá por el viernes y usted me vaya a decir que no ha entrado a la plataforma, ¿ok? So, eh, ya que mencionó eso, no sé si todos los que estamos acá en esta reunión ya ingresaron a la plataforma de Zoom, ya tienen acceso, ya pueden ver una pantalla similar a la que están mirando en este momento. Todos hemos probado, verifiqué que temprano les avisaron, que, que, que avisaran, ¿verdad? Si esto ya, eh, ya usted lo había logrado completar, espero que sí. No sé si habrá alguien que le haya dado un error o habrá alguien que no pueda ingresar a la plataforma, es importante que lo mencione en este momento. No me vaya a decir allá cuando el módulo ya esté por finalizar. Mire, que yo. Nunca pude entrar a la plataforma porque ya para ese momento vamos a estar tarde ya. ¿okay? ¿Por qué? Porque acá dice la imagen cómo usted va a trabajar la plataforma. Lo voy a mencionar desde el primer día. Esta sesión está siendo grabada. Si alguien ha ingresado tarde o por A o B motivo no está en la reunión, usted se va a su playlist en el canal de YouTube. A usted le enviaron un, un link donde van a estar guardadas las clases de este grupo, ¿ok? Entonces usted puede ir a ese video y revisar y ver qué pasó, qué dijeron, qué se hizo, ¿vale? So, vuelvo y repito, la plataforma de Zoom eh, es la oficial y esta es la plataforma. Usted tiene que tener acceso a esta plataforma. Si no lo tiene avise ahora, a más tardar mañana. Puede poner ahí incluso en el grupo de WhatsApp, soy fulanito de tal, del grupo tal, de tal módulo, de tal horario y tengo este problema, ¿verdad? Ahí en, en el grupo de WhatsApp, ahí está el soporte de inglés corporativo para que ellos nos asistan y usted pueda ingresar a la plataforma. Semana 1, la semana 1 inicia hoy. Y termina el próximo viernes, en este caso, en esta semana, porque eh, vamos a tener un asueto, pero normalmente recuerde la clase es de lunes a jueves, nada más, ¿ok? Entonces, ¿cuándo termina la semana 1? Este próximo viernes. ¿Qué tiene que tener usted completo en la plataforma como mínimo? Dice la sección 1 y 2. Quiere decir que usted va a empezar a trabajar la plataforma hoy, no mañana, no me vaya a decir, mire, yo creo que ya en la última semana voy a ver si empiezo. No, acá no funciona así. Acá usted debe de entregar un proceso o completar un, eh, una cantidad de ejercicios semanales ok, semanales no es al final del módulo, no es allá a la mitad del módulo, no, es desde ahora, ok, Pregunto, hubiese alguien que no tiene acceso a la plataforma de inglés corporativo? Todos hemos logrado ingresar, a nadie le ha dado error. Es importante que confirmen que sí estamos bien o si hubiera un problema ver cómo lo solventamos. Okay. Una pregunta, yo me metí a la, a la plataforma, pero no vi esta pantalla así. Me dio como otro tipo de pantalla, como unos videos pregrabados. Y, y las cositas arriba, arriba, pero así no la vi. Uh -huh. Vaya, en este caso yo estoy proyectando de una computadora. A veces puede variar cómo usted mira la imagen si yo lo veo en un teléfono, pero... En este momento voy a un poco explicar qué es y cómo lo va a hacer usted para que tenga una idea. Y usted con sección verifica si tiene estas opciones porque pueda que todavía no haya ingresado. Recuerde que para ingresar usted debe de colocar el correo electrónico right? y la contraseña que ellos le brindaron. Una vez usted ingrese de esa forma... Le va a aparecer una pantalla similar a esta. En mi caso, usted puede ver que me aparecen un montón acá, pero esto es porque yo tengo otros grupos. A usted solo le va a aparecer uno así, mire. Inglés, principiante, módulo 1. O sea a usted le aparece eso, ahí estamos bien. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Porque tengo que empezar hoy mismo. Ya dijimos, no voy a esperar mañana, no puedo esperar el otro mes. No, tengo que hacerlo. Hoy mismo, empezar a trabajar en la plataforma. Hoy mismo. Entonces, me voy a mi grupo Inglés Principiante Módulo 1. Le doy clic ya sea en la imagen, en la letra. Y eh, esto es lo que me va a aparecer. Esta es como la pantalla principal. Tal vez usted lo vea un poco diferente a, a, al suyo. Primero, porque acá está en una. Eh, computadora. Segunda, pues mi perfil es de instructor, pero o sea, casi es lo mismo. Puede variar en una pestañita nada más. Luego, pues es igualito. Acá, usted va a verificar que eh, tenemos diferentes eh, ventanas, curso, progreso, discusión, información, videoconferencia, instructor, manual. ¿Ok? Lo importante de acá es que usted sepa... Cuáles son las opciones que va a iniciar a utilizar, porque no vamos a utilizar todo, pero sí hay que empezar a usar la plataforma e ir completando ejercicios a partir de hoy. El manual. Yo no sé si usted ya se fijó que al darle clic aquí en el Students Manual, aparece el manual. Mire, esta es la guía. Esto usted lo puede descargar, lo puede imprimir, lo puede solo tener, lo puede tener ahí. En la plataforma, esto es como usted desee. Yo les recomiendo que por lo menos lo tenga descargado. Yo se lo voy a enviar al grupo de WhatsApp, ya lo tengo descargado. Yo se lo voy a enviar para que usted lo tenga ahí a la mano, pero sí es importante que me entienda que esta es la guía. Los temas que están aquí están relacionados a los ejercicios que usted está resolviendo en la plataforma. Quiere decir que en la plataforma no le van a evaluar algo que usted no ha visto algo que esté, eh, que es muy avanzado en cuestión del idioma. O sea, le van a poner algo relacionado a lo que estamos viendo, ¿okay? al, al contenido de la unidad. <coughs> Bien, eh, semana 1, sección 1 y 2. Entonces, usted se va acá, mire, la primera pestaña de, que dice curso y aquí aparecen cinco secciones, mire. O Estas son las cinco secciones que vamos a trabajar en cuatro semanas, ¿ok? No es eh, como decirle no hay donde perdernos. Nos vamos a la pestaña de curso y aquí aparecen las secciones que vamos a trabajar. Acá usted puede ver eh, el, las diferentes sections que tenemos acá. Mm, section number one, it's nice to meet you, ¿ok? Así se llama. Section number two, what is this? Okay. Section number three, we have uh, where are you from? And the midterm exam. Is the midterm exam is un quiz, is un examen de mitad de modulo, de mitad de curso, Lo vamos a realizar. Then we have section number four, whose teams are these. And uh, section number five. What are you doing in the final exam? Quiere decir que son dos exámenes los que vamos a realizar en estas cuatro semanas. Una de um, midterm exam, que es como la mitad del módulo, y la otra, pues, que es el examen final. Entonces, es importante, vuelvo y repito, que usted valide. Si por A, B, C motivo usted no ha intentado Ingresar a la plataforma de inglés corporativo, yo les recomiendo que lo haga hoy mismo. Si llegase a presentar una dificultad por A, B, motivo, usted puede poner en el grupo de WhatsApp: soy fulanito, tengo este problema, y yo voy a verificar si hay alguien que nos pueda brindar asistencia. Bien, repito: en la semana 1 a usted le van a pedir que por lo menos trabaje la sección 1 y 2 de esta plataforma. ¿Cuál es? La sección 1, it's nice to meet you. La sección 2, what's this? Ahora alguien me puede decir, ¿y cómo ingreso? ¿Cómo sé que ya estoy dentro de la plataforma? Si usted ya está dentro de la plataforma, normalmente acá le va a aparecer su nombre, ¿ok? O el usuario que está usted utilizando. Entonces ese usuario está unido a su cuenta de correo. Ok, entonces, section number one, it's nice to meet you. Ok, yo le doy clic acá, donde dice it's nice to meet you, que es como el tema de la unidad. Le doy clic ahí y este me va a llevar ya a los primeros ejercicios de la sección uno. Y ya va a cargar ahí, está un poco lento. Entonces, esto es importante que usted me lo entienda desde ahora que ya usted sepa, ¿verdad? No es posible llegar allá a mediados de módulo o peor al final del módulo y que usted me vaya a decir y cuál es la plataforma y qué tenía que hacer. Esto es eh, mandatory, right, que we have to complete it, es como una obligación completarlo, ¿ok? Eh, acá se está tardando un poco, creo que está un poco saturado, probablemente sea por la hora que todos estamos aquí utilizando la la plataforma, pero normalmente usted le da clic ahí en la section number one y usted empieza a ver el trabajo que usted va a ir desarrollando en la plataforma. Eh, hay algunos ejercicios que son listening, que es solamente escuchar o ver un video. Entonces usted nada más lo escucha, ve el video y continúa. Si usted se fija, mire, acá está el, el número 1.0. Quiere decir que este es el como el objetivo de la plataforma. Esto usted lo va a ir leyendo. Ya lo leí. Supongamos que ya lo leí. Le voy a dar acá siguiente. Y ahora me va a llevar al ejercicio 1.1. My name is a Jennifer Miller. Este ejercicio es un video. Acá usted ya tiene los videos descargados. No es que usted lo va a llevar a YouTube. No. Aquí mismo en la plataforma usted va a poder ver. Estos videos, ¿ok? Imagínense que usted ya vio el video, ya escuchó, le da siguiente. Y así es como usted va a ir completando. Si usted se fija aquí en la parte de arriba, aparecen todas las actividades. Esto es solamente de la sección 1. Entonces usted tiene que estar pendiente de verificar. Eh, verificar que vaya completando cada uno de los ejercicios. Entonces, imagínense que el 1.2 es un lesson objective, un objetivo de, de lección. Solo tengo que leerlo, ya lo leí, le doy siguiente. Y aquí viene el 1.3. Es importante, póngame atención en esta parte, es importante que usted identifique los ejercicios por número. Cada ejercicio tiene un número. ¿Por qué es importante? Porque imagínense que por A, B, C motivo, eh, estamos, Marco, Tulio, estamos en la plataforma, en la plataforma de Zoom. Ahí estoy reenviando el link para entrar a esta plataforma, ¿ok? Cuando usted necesite asistencia, obviamente me puede preguntar. Imagínese, no sé, estamos en un X ejercicio y usted ya lo intentó, ya fue al manual, el manual es su guía. Lo que está en el manual es lo que le están evaluando acá en la plataforma. No le van a poner algo en la plataforma que nada que ver es que esté en el manual. Todo está relacionado. Igual nosotros acá en nuestras sesiones vamos a estar desarrollando actividades relacionadas a. La, la plataforma, no le voy a venir a hablar yo de otra cosa que no es lo que usted está haciendo en la plataforma. Entonces, pero supongamos que por ese motivo usted no encuentra la respuesta, usted ya buscó el manual, usted ya intentó por su medio, pero aquí le dice que está mal. Entonces, usted obviamente me puede escribir a mí y decirme, mire, licenciada, aquí esto es, no sé qué poner o ya no sé qué hacer, ayúdeme con mucho gusto, yo le voy a ayudar, pero usted me tiene que decir en cuál ejercicio, porque imagínense que usted me diga, mire, es que ahí el ejercicio ese de allí no lo puedo hacer. ¿Cuál? O sea, hay un montón. Cada sección tiene alrededor de 13 a 20 ejercicios. Entonces, y son cinco secciones más los exámenes. O sea, no puedo adivinar en cuál de todos usted tiene el problema. Pero si usted me escribe y me dice buenos días, buenas noches, lo que sea, soy fulanito de tal grupo, de tal horario y tengo problema para completar el ejercicio 1.3. Ah, entonces yo rápidamente puedo ingresar a su grupo y ver de qué trata el ejercicio 1.3. A que usted solo me diga, hay uno de esos ejercicios, yo no lo puedo hacer. O sea, va a ser difícil para mí adivinar. Entonces, siempre que usted necesite asistencia, vea qué número de ejercicio es, vea cuál es eh, la parte que usted no logra completar. Aquí usted va a ver el, el número del ejercicio. Mire, este es el 1.4 y así sucesivamente, 1.5, 1.6. Entonces, así usted lo va a ir identificando, ¿ok? Cuando usted me escriba, mire, ayúdeme, tengo problema con el ejercicio 2.11. Yo ingreso y veo qué trata el 2.11 y veo cómo le, le puedo ayudar. Eh, no sé si estamos bien hasta este momento. Habrá alguna duda, pregunta, con mucho gusto yo le puedo responder. Luis Armando. Ahí, qué bueno que levantó la manita. Mire, esta plataforma, usted puede levantar la mano, no, no puede estar usted, aquí, yo, 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 así, ¿verdad? No. Esto es virtual. Usted ahí tiene una opción de levantar la manita. Si tiene una duda, una pregunta, usted puede levantar la manita. Y aquí me va a aparecer eh, que alguien, ¿verdad?, tiene una duda. Vamos a escuchar a Luis Armando. Sí, muy buenas noches. Este, mi pregunta es realmente, hoy realmente a la hora casi va a terminar, yo no sé si vamos a ver ahora una clase, alguna clase, hoy o todos son indicaciones, y sobre esa plataforma que nos invita ahí, uh -huh. sobre los puntajes, eh, ¿la vamos a, eso vamos a estudiar el día de mañana? Muy buena pregunta, Luis. En teoría, ahora iniciamos, ¿verdad? Right? Ahorita estoy dando yo como generalidades, entiendo yo que ya les habían enviado cómo como ingresar y eso, ¿verdad? Pero yo quiero que quede claro. Desde el día 1, cómo vamos a trabajar, porque esto es individual. En esta parte de la plataforma hay algo que aquí usted lo va a poder mirar, que se llama progreso. Usted le da clic ahí y usted va a poder ver... Su progreso. Yo voy a ver el de todos acá. Pero usted va a poder ver aquí el suyo. Y usted quiere aprobar, pasar el módulo, no quiere reprobar. Yo no repruebo o apruebo a nadie. Yo no le voy a, a evaluar nada. Yo no le voy a hacer ningún examen. Usted solito, esto es bien autodidacta. Usted solito aprueba o reprueba. Si usted cumple con la plataforma, arriba de un 80%, usted pasa el módulo. Si usted no trabaja en la plataforma, porque no pudo, porque no le dio tiempo, porque no quiso, lo que sea, usted reprueba el módulo. Esto es así de simple, ¿ok? Usted quiere ir avanzando, tiene que trabajar en la plataforma. Obviamente, yo le voy a, a brindar explicaciones, temas. Vamos a ver eh, The Verb to Be. We are going to see different. Objects, right? Son diferentes cosas, pero usted es el que va a ir trabajando. Yo no puedo ingresar a la plataforma por usted. Usted con su usuario va a trabajar y en la parte de progreso acá, usted va a ver cuánto lleva. Quiere decir que para el día viernes que termina la semana 1, en esta parte, mire que dice Section one, en Section 2, usted no puede tener 0 de 100, usted tiene que tener mínimo 80. Porque si usted tiene menos de 80, usted está reprobado en la semana. Entonces, eso, Luis Armando, es importante que todos lo sepamos. Ahora iniciamos oficialmente, ¿ok? Ya vamos a empezar a desarrollar la sección 1, pero yo quiero que todos estemos claros cómo vamos a trabajar, ¿verdad? No puede usted llegar al viernes y decirme, eh, yo no sabía que tenía que entrar a la plataforma. ¿Verdad? No es posible. Usted tiene que empezar a trabajar la plataforma hoy mismo. Hoy mismo. Me tengo que proyectar que para el viernes, antes de la medianoche, yo tengo que tener arriba de un 80% la sección 1 y la sección 2, que son las primeras lecciones de la plataforma. Cuando le aparezca un video... Solo vea el video, el video ya está ahí, no va a ir a YouTube, a otra página, ahí está ya descargado, lo escucha ahí mismo el video, le dice la explicación para que usted le dé respuesta al siguiente ejercicio. Y como ya mencioné, si usted ya lo intentó, ya buscó y no encuentra o tiene una duda, por favor, me escribe, me avisa, mire, soy fulano, el ejercicio 2.9 me da problema, mire aquí. Obviamente, yo le voy a dar asistencia, pero esto es individual. Ahora, eh, la plataforma es el 50% del pase al siguiente módulo. Ya dije, eh, yo no le voy a evaluar nada. y Obviamente, yo aquí lo voy a tratar de una o de otra manera, um, forzarlo a que usted aplique lo que está resolviendo ahí. Que vengo yo el día de mañana y le digo, hey, what's your name? Tell me how are you? So, Lo que estamos viendo en la sección 1, aquí lo vamos a tratar de practicar en la hora que tenemos, pero siempre su nota va a ser la plataforma el 50%. Ahora, el otro 50% ¿quién se lo va a dar? Su asistencia. Su asistencia, es decir, que usted esté conectado todos los días de 8 a 9. Esto está siendo grabado y aquí se puede verificar cuántos minutos usted estuvo en esta reunión. Y al final, si usted es algo que le gustan los números, usted puede sacar una matemática para llegar al 80%. Si son 16 sesiones, usted puede faltar a una y la mitad de otra. Si usted falta más de dos ocasiones a esta sesión, usted corre el riesgo de no llegar al 80%. Y si usted no llega al 80%, automáticamente usted pierde el espacio, pierde la oportunidad, queda reprobado. No lo voy a reprobar yo. Yo no le voy a asignar a nadie una calificación, nada. La calificación se la va a dar la plataforma y su tiempo conectado a estas sesiones. Entonces, prácticamente es indispensable que usted esté aquí. Todos los días que tenemos sesión, de lunes a jueves, de 8 a 9. ¿Ok? Y usted va trabajando en la plataforma. Ahí nos dijeron ya que la semana 1 necesitan completa la sección. 1 y 2. La semana 2 necesitamos completar la sección 3 y el midterm exam. La semana 3 vamos a completar la sección 4 y el 50% de la sección 5. Y la última semana completamos la sección 5 y el examen final. And that's it. Estamos ahí completos. ¿Ok? Ahora, alguien me puede preguntar: mire, ¿qué pasa si yo me adelanto? No pasa nada, yo no lo voy a detener, no le, no le voy a decir a nadie, mire, espérenos. No, acá eh, usted va avanzando a su ritmo. Yo le recomiendo que usted se organice, porque considero, pienso, observo, según lo veo a todos, personas que trabajan, estudian, tienen obligaciones, hijos, qué sé yo, o sea, están ocupados, pero usted tiene que organizarse, tiene que, no sé, dedicar. ¿Qué? 15, 20 minutos al día para completar un par de ejercicios, hágalo como una rutina. A las 3 de la tarde, que sé yo, tengo un espacio de 3, 3 y media, yo com completo mis ejercicios del día. ¿Por qué? Porque si no le va a tocar estarse desvelando, no sé, un día antes de que sea la fecha de corte y ahí va a estar usted preocupado que la plataforma que no ha terminado. Entonces, mejor empiece desde un principio, ¿verdad? Para que no se le vaya acomodando o oh, acumulando, perdón. Bien, entonces um, el manual yo se lo voy a enviar ahí el grupo de WhatsApp, igual el manual ya veo usted que está acá dentro de la plataforma, pero yo ya lo tengo descargado, usted lo quiere imprimir porque lo quiere tener ahí con usted en físico, usted lo puede imprimir, ok, so, yo solo voy a enviar más cervecito y Mañana iniciamos, mañana vamos con la section number one, vamos a ir desarrollando el manual y usted va desarrollando ya la plataforma, ¿ok? Si alguien por ABC motivo no tiene acceso a la plataforma, por favor diga, porque si usted se atrasa acá, ¿verdad? Después va a estar atrasado prácticamente en toda la semana. Bien. No sé si hubiera alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Creo yo que estamos bien, todos tenemos acceso a, a la una, plataforma. Una preguntita. Sí. Que me, tiene, que me tiene como quien dicen algo preocupado, no sé. Eh, como dice usted, ¿verdad? De que, que usted no nos reprueba, que no, que nos reprobamos nosotros mismos, eh, digamos, por, por el avance que vayamos teniendo. Pero yo revisando. O sea, yo soy como quien dicen principiante, o sea, no sé nada de inglés. Este, ¿cómo puedo avanzar digamos en esa en esa situación? O sea, digamos así en el pronunciamiento o algo, no sé. Una sí. de las cosas. Otra otra preguntita aquí. Este, yo no yo no tengo, o sea, no hay número que pueda enviar yo para que me ingresen al número de WhatsApp. Eh, y aquí les puse el link. No sé si logró ingresar. Sí, no, es que yo no tengo en la computadora, yo no tengo WhatsApp, por eso no puedo ingresar. Yo tengo WhatsApp y, en mi teléfono. Y en el correo, porque al, al correo le enviaron el link. Mm -hmm. Si usted está en su teléfono, en el, le da clic al correo, desde el teléfono solo le da clic al link. Y automáticamente ah, okay. la va ah, a unir al, al grupo de WhatsApp. Ah, sí, perfecto. lo que pasa es que yo no soy administradora del grupo, no me deja agregar a mí a nadie. Uh -huh. Entonces tiene que hacerse a ley a través del link, pero en el correo solo dele clic y ahí le va a aparecer. Ahora respondo su otra pregunta, tengo dos minutos. Uh -huh. este La plataforma es básica, ¿ok? No se preocupe, somos todos principiante uno. Vamos a empezar de cero. Obviamente yo le voy a ir hablando en inglés, ¿verdad? Soy yo lo voy a ir poquito a poquito. Cuando venga a sentir aquí yo inglés le voy a hablar porque esta es una clase de inglés. Pero no se me vaya a asustar, no se me vaya a retirar, no se me vaya a espantar. Usted tranquilo, ¿verdad? Usted me va a ir conociendo. Yo no le voy a, no lo voy a regañar, ¿verdad? No me vaya a tener miedo. Al contrario, yo lo voy a ir motivando a usted a que lo intente. El día de mañana yo le puedo preguntar a usted, tell me what is your name. Ah, my name is Luz Guzmán. Ok, so, así vamos a empezar. How are you? Que, ¿Cómo está? I'm fine, que estoy bien. Ok, pero eso, poquito usted lo tiene que intentar, ¿verdad? Nadie me puede decir, mire, a mí no me vaya a preguntar. Aquí le vamos a preguntar a todos. A todos, a todos, usted tiene que participar. ¿Por qué? Porque usted ha venido aquí para aprender, no para pasar en vela o porque no tiene nada que hacer de 8 a 9 de lunes a jueves, ¿no? Usted está aquí porque le gusta, porque algo le interesa el idioma, porque lo necesita, por su trabajo, qué sé yo. Entonces, vamos a sacarle provecho a esta horita. Yo lo que le pido es que en esta hora usted. Intente estar atento, pues no esté allí en medio de la sala en frente de la televisión, porque va a ser complicado. Más bien busque un espacio cómodo donde usted pueda poner atención y, y, y dedicar esta horita, pues. Y el trabajo de plataforma, María Concepción, usted lo va a ir haciendo paulatinamente. El video que usted va a ver antes le explica para que usted conteste lo que sigue, ¿verdad? No le van a poner algo... Avanzado cuando vamos iniciando, ¿verdad? Igual, cualquier cosa yo les voy a ayudar, ¿ok? Entonces no se preocupen, ¿ok? No se preocupen, lo que yo sí les animo es que ahora mismo in ingrese. No espere mañana, no espere pasado, hoy mismo. No le digo que va a llegar a la medianoche, no, pero diez minutos quede si quiero ver. Ah, aquí está la plataforma, aquí está el ejercicio 1. Ah, hay que leer aquí, hay que ver este video, por lo menos, ¿verdad? Ya mañana usted se organiza y ve en qué momento en el día, qué sé yo, puede usted entrar a la plataforma. Bien, por cuestión de tiempo, so we have to finish, so le digo, tenemos que ser puntuales para iniciar y para finalizar, ¿ok? El día de mañana yo los espero a todos ustedes siempre a la misma hora en el mismo link, ok un gusto saludarles los espero a todos mañana no se me vayan a ir para otro lado ya estamos comprometidos acá de 8 a 9, ok so good night good night, buenas noches todos digamos good night classmates good night good night classmates compañeros good night